Bienvenidas, bienvenidos a DPC. Hoy se inaugura otra de las grandes obras del gobierno, algo que habían prometido y que están haciendo a marchas forzadas, a ver si lo consiguen. El tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Le voy a tener los detalles. Ahí está la máquina, ahí está la conferencia y le voy a contar lo que suceda hoy. La Cruz Roja en el Estado de México va a ofrecer a un precio menor la vacuna de Pfizer contra el COVID. No dijeron a cuánto, solo que será una cuota de recuperación. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, señora, señor, va a inaugurar el tren interoceánico que va a conectar el Océano Pacífico con el otro mar. ¿Cómo se llama el otro mar de la República Mexicana? Si de un lado es el Océano Pacífico, no le digas así al chino también. Armando, por favor, acabas de llegar también al equipo, ya vienes aquí a golfear al equipo. Ah, el Golfo, Golfo de México. Golfo de México, mande. Oye, por nombres, háblanos por nombres, de hecho, porque nos confundimos. Bueno, ahí está, mire. Es parte de lo que sabemos. Esta es una imagen en vivo de lo que está pasando en este instante en la mañanera. La que está dando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una vez que termina la mañanera, van a inaugurar, digamos ya, este trayecto chino. Si te quieres ir de Oaxaca a Veracruz o de reversa de Veracruz a Oaxaca, lo puedes hacer en el tren interoceánico. Va a cruzar Oaxaca a Veracruz. A este nuevo tren de pasajeros lo conformarán tres líneas. La Z, que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, la FA o la FA, que va de Coatzacoalcos a Palenque y que será la unión justamente con el Tren Maya. Yo creo que sí, ahorita como están digamos los tiempos de recorrido de los trenes, yo creo que van a ser como tres semanas y media de Salina Cruz a Cancún, pero de que llega, llega, señora. De que llega, llega. Nada más sí le voy a pedir una cosa, señora. Si va a pedir nada más una semana de vacaciones, pídase 7 días más por cualquier cosa, ¿no? Que no salga a tiempo, Y luego también otra recomendación, llévese su bacalao de atún. No, pues para que usted lo vaya comiendo allá, señor Luisito, en el tren, porque si son las mismas promociones que en el Tren Maya, ¿no? Que por separado te sale más barato que por combo. Entonces, usted ahí váyale viendo. La otra ruta es la K. ¿Cuál es la ruta K? Va a ir de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo. Y va a interconectar con el puerto Chiapas y con Guatemala. Sí. Me está preguntando el niño que si lo agarramos de Observatorio Pantitlán, ¿cómo va a ser la conexión? Espérate, niño, deja primero que las acaben de arreglar. No es el mismo boleto. No es cómo va a ser el mismo boleto, niño. Estás viendo que todavía no terminan de arreglar las líneas, ni la 9. ¿No? Y ya está pidiendo que si va a haber RTP para el interoceánico. No va a haber RTP para el interoceánico. Bueno, en una de esas, ¿no? Desafortunadamente no logramos las corridas que prometimos en el interoceánico. Afortunadamente va usted poder subirse a un RTP, ¿no? Y van a mandar un metrobús para conectar Oaxaca con Veracruz. No creo, señor Luisito. ¿No? Desafortunadamente ya inauguramos, nada más que la obra no está completa, pero aquí hay mototaxis. Súbanse y nos vamos a Palenque, o al Istmo. ¿No? Oye, niño, pues es tu oportunidad. Oye, sí. ¿No? Le repito, señora, señor, si usted se encuentra al niño en la México Pachuca, respetos al niño, por favor. Es un mototaxi más divertido que el interoceánico porque trae una bocinota, Rodrigo. ¿Sí o no? Luces de colores. Y luces de colores. Bueno, peluche, le puso peluche al tubo de... Pues sobre todo para que la gente, como luego se enfrena muy... Su aromatizante de la chica fresa. Trae allá su aromatizante de chica fresa. Bien bonito, chino, vieras de ver. Toda una experiencia. Ni la clase premier del Tren Maya tiene todo lo que trae el mototaxi del chino. Bueno, eso sí son combos, ¿no? Que te da esquite. Guajolota, perdón. Bueno, también el guajolote, estuviste vendiendo guajolotes, ¿no? Ahora para fin de año. Y una tlayuda por 80 pesos. ¿No? Muy bien.
Muy bien, bueno, pues el emprendedor, pues si hay compañeros que emprenden, ¿por qué? ¿Por qué no el niño? No puede ser. Bueno, se va, ahí está el tren, mire. Ese es el tren interoceánico. A las 10:30 de la mañana se va a llevar a cabo la inauguración. Ahorita están en la mañanera, ahí está el presidente dando detalles. Más adelantito vamos a ir a compartirle más rutas. Le voy a repetir las rutas. Por favor, a nuestra jefa de información, Alicia Carlos, vamos a repetir las rutas, los horarios, los costos y más detalles acerca de lo que va a ocurrir hoy ahí en el interoceánico. No creo que haya revendedores. No, pues ni que fuera concierto de RBD, tú también, Chino. O sea, están todos foliados, tiene como su código de... Tiene su código de QR. ¿Cómo? Mira, esa es otra cosa. Decíamos, oye, pues es que no hay trenes de pasajeros. Ah, caray, llevamos años viendo a los migrantes en la bestia. Digo, ¿en serio? ¿No? Arriesgando su vida, llegando mutilados, los bajan, los asaltan. Pues trenes de pasajeros, nada más que a modo de México, ¿no? A modo de impunidad, a modo de trata de personas y a modo mexicano. Afortunadamente, pues aquí no, Marichu, aquí sí tienes que pagar tu boletito y sí te van a dar tu asiento. Más adelante le voy a contar más de esto. Cada día y con mayor frecuencia, la inteligencia artificial forma parte de nuestras conversaciones, se vuelve más sofisticada para bien y para mal. Se usa para fraudes. Señora, señor, ponga mucha atención. México fue el objetivo de más de 14 mil millones de intentos de ciberataques para estafar solo en el primer semestre de 2023, ubicando al país en el segundo lugar de Latinoamérica con estos ataques. Así lo reveló el informe semestral sobre el panorama global de amenazas de Fortiward Labs. En este mismo periodo, en América Latina y el Caribe, se contabilizaron más de 63 mil millones de intentos y se prevé que para 2024 los fraudes con inteligencia artificial se incrementen. Bueno, la inteligencia artificial permite a otros delincuentes poder crear sitios web que parecen reales y te empiezan a quitar datos que son importantes para ellos, ¿no? Como puede ser tu nombre, hasta tu ID del INE o una identificación. Y con eso pueden hasta crear un perfil tuyo y poder pasar por ti. Un nuevo modus operandi para robar con la ayuda de la inteligencia artificial ha sido detectado. Los delincuentes utilizan la imagen de las personas para enviar videos a los contactos de la víctima y estafarlos. Otro tipo de fraudes que se están haciendo, pues ya es con la imagen de personas que pueden empezar a hablar con, en este caso, con una voz ya humanizada. Parece que está ahí, pero no es real. Y entonces te piden hacer transacciones. Mucha gente mayor que no está tan acostumbrada a la tecnología está cayendo en esa parte, ¿no? Entonces, siempre paso número uno, asegúrense de que lo que les están diciendo ahí pues es falso. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues contacta a tu familiar, contacta a tu amigo. Otro punto vulnerable y que utilizan los hackers son las imágenes que compartimos en redes sociales, por lo que se recomienda no tener un perfil público. Un candado importante es solo compartir fotografías con amigos o gente cercana. Además de tener una contraseña por cada red social, cuentas de email y aplicaciones bancarias, así como renovarlas cada 6 meses y guardarlas en un documento de Word. Y hay granjas, ¿no?, que se dedican a estar bajando imágenes de los millones de usuarios que hay en Facebook. Y con eso pues pueden estar utilizando tu imagen. Para DPC, Pili Téllez. Oiga, si usted vive en el Estado de México, atención, porque la Cruz Roja Mexicana va a ofrecer en esa entidad a partir del 26 de septiembre la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 a un precio más bajo del que le hemos estado contando durante esta semana y que se cobra en farmacias privadas. Aunque no dieron a conocer el monto exacto, sí informaron que aplicarán una cuota de recuperación por debajo del costo de estos negocios que le decía yo. En una primera etapa, la vacuna solo va a estar disponible en Toluca, en Naucalpan, en Lilas, en Cuautitlán y en Huixquilucan. También la van a ofrecer en el Hospital Central de Polanco,
Podrán ponérsela adultos, niños, pero estos últimos deberán presentar una receta médica. Más noticias. Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, comunicó que se destinarán más de 4 mil millones de pesos a la atención de las medidas de la alerta de violencia de género contra las mujeres en la entidad. Señaló que el objetivo es construir un escenario de paz y de justicia para las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Un grupo de sujetos armados abrieron fuego contra la fachada de un bar de San Pedro Garza García, Nuevo León. Los agresores intentaron incendiar otro local lanzando artefactos con gasolina. Hasta el momento no se reportaron lesionados ni detenidos. Autoridades del Estado de México cumplimentaron una orden de aprehensión contra Julio Franklin N., quien presuntamente habría torturado hasta la muerte a 6 lomitos en Tecámac, Estado de México. La autoridad realizó una diligencia en el domicilio del ahora detenido y halló los cadáveres de 6 lomitos, los cuales se encontraban en estado putrefacto. Rudy Giuliani, exabogado de Donald Trump, que lo representó en el intento de anular los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020, se declaró en bancarrota luego que un jurado emitiera un veredicto de 148 millones de dólares en su contra por difamar a 2 antiguos trabajadores electorales de Georgia. Pausa, regresamos, Armando. Señora, señor, no se vaya. Ah, hola. Chili, ¿qué le vas a pedir a... Espera, vamos, voy con Marichó. Marichó, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? Rápido. Saluda, amor. ¿Salud y amor? Ah, muy bien. Chili, ¿qué un operador nuevo de audio, por favor. Un operador nuevo de audio. Pero un microfonista. Y un microfonista también. Que le traigan todo al Chili. Voy a la Ciudad de México, ahí está Pepe Ríos. Pepe. ¿Qué tal, Nacho? Auditorio de DPC. Nos encontramos en la alcaldía Azcapotzalco, donde lamentablemente esta mañana una unidad chocó contra una unidad repartidora de agua, derivado aquí a exceso de velocidad y desgraciadamente impactó en contraflujo contra la unidad. Estamos viendo en este momento que las unidades de seguridad pública ya están trasladando la unidad hacia el Ministerio Público para continuar con las indagatorias. Y aprovecho, Nacho, auditorio, el mensaje a la ciudadanía a manejar con mucha precaución. Vemos en las imágenes de mi compañero Alan Martí pues cómo quedó esta unidad por manejar a exceso de velocidad. A ver, vamos a verla. Ahí está. Estamos viendo ahorita las escenas, Pepe, de la noche. Digamos, es un impacto frontal contra este camión repartidor de agua y este auto compacto, el gris, que ya tiene enganchado la grúa. Y así quedó. Estas ya son imágenes en vivo, Pepe. Es correcto, Nacho, auditorio. Hasta el momento se tienen contabilizadas 2 personas heridas. Lo que te comentaba era que la unidad iba en sentido contrario en este puente sobre la avenida Ceilán, lo que ocasionó esta situación. ¿La de agua o el coche? No, la unidad gris, perdón. La unidad, que está impactada fue la que iba en carril de contraflujo y lamentablemente pues derivó a este terrible desenlace, el cual pues afortunadamente pues no tuvieron personas fallecidas. Y el mensaje, como te decía, Nacho, Vittorio, cuando veníamos para acá la ciudad ya se encuentra muy tranquila, ya no hay tanta vialidad, tanta movilidad de automóviles y lamentablemente pues iba a exceso de velocidad y pedir a la ciudadanía pues manejar con mucha precaución. Totalmente. Aquí en las calles de la Ciudad de México. Afortunadamente no hubo personas fallecidas. Gracias, Pepe Ríos, desde la Ciudad de México. Voy a ir a Jalisco. Ahí está mi colega Alberto Mariscal. Alberto. ¿Cómo estás, Nacho? Te saludo desde Guadalajara, Jalisco. Y bueno, te platico que el día de ayer sobre Avenida López de Legazpi, al cruce con la calle 6 en la zona industrial de Guadalajara, un motociclista que circulaba con normalidad, pues embistió a un peatón que, al decir del motociclista, se atravesó imprudentemente. Todo derivó en un fuerte accidente. Al llegar las primeras unidades de emergencia, encuentran a ambos involucrados tendidos en el suelo. Después arriban paramédicos municipales y brindan atención médica a ambos involucrados. El motociclista quedó en calidad de detenido, pues hasta que se deslinden responsabilidades. Afortunadamente no pasó a mayores, sin embargo, pues es un incidente que cabe resaltar. Pues recomendar a toda la ciudadanía en estas fiestas tomar todas las precauciones, pues para llegar a Navidad sin ningún problema. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Alberto. Ahí está, ojalá y se recupere pronto este peatón que vemos en el suelo. Te mando un abrazo. Gracias, Pepe. Gracias,
por el reporte Ciudad de México y gracias por el reporte en Jalisco. Al inicio le contaba de una inauguración a medias. Hoy a las 10:30 de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dará el banderazo de salida, el chuchu, al tren interoceánico. Será administrado por la Secretaría de la Marina. Será solo la línea Z. Solo van a inaugurar la línea Z, que recorre 308 kilómetros. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuántas estaciones hay? Ahí le va. Las terminales son Salina Cruz en Oaxaca y Coatzacoalcos en Veracruz, con 10 intersecciones, dando un total de 12 paradas. Ahí está la ruta, mire. De El Pacífico, en la parte de abajo, con Salina Cruz, pasando por Patio Pearson, Tehuantepec, Ixtepec, Chivela, Mogoñé, Matías Romero, Donají, Jesús Carranza, Medias Aguas, Jaltipan de Morelos y Coatzacoalcos en Veracruz. 12 paradas. En cuanto al costo del boleto, pues va a variar dependiendo de dónde desea subirse y dónde desea bajarse. La ruta completa tendrá un costo en clase turista de 229 pesos. Este es el interior de uno de los vagones, mientras que la clase ejecutiva, 304 pesos. Habrá un tercer precio, que es el precio gerencial, con un total de 1,554 pesos. Con 50 centavos, aunque esta todavía no está habilitada, la clase gerencial. El tiempo estimado de recorrido es de 7 horas con 27 minutos, una diferencia pues importante, obviamente, entre lo que se hace por carretera con lo que se conoce como estas vías de comunicación, estas autopistas, por esta zona que es el estrecho más angosto de la República Mexicana. Pero bueno, es mucho menos tiempo, 7 horas de recorrido total. Ayer le platiqué que el presidente Andrés Manuel López Obrador iba a hablar por teléfono con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Aquí también le platiqué que el presidente, pues más o menos como que tenía una idea, según él, ¿no? Lo que compartía en la mañanera, sobre de qué se trataría la llamada. Y decía el presidente, yo creo que es para desearme feliz Navidad. Pues no, más bien acordaron aplicar acciones urgentes para reabrir puentes transfronterizos clave entre los dos países. Hablaron de los esfuerzos compartidos para gestionar la migración. No creo que sea la Navidad, no creo que esta crisis humanitaria deba de ignorarse y no resolverse y no enfrentarse con políticas públicas integrales transnacionales, porque hoy tenemos a personas, refugiados, migrantes de diversos países, de diversas edades, varados en la frontera sur de los Estados Unidos, varados y además violentados en la frontera norte de México. Luego se dio a conocer que el presidente Biden va a enviar a México en los próximos días. Yo creo que es para desearme Navidad. Sí, 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 claro. Merry Christmas. También te voy a mandar en los próximos días al secretario de Estado, Anthony Blinken. Ah, ¿me van a mandar los regalitos? No, 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 mijo. Mira, también va Anthony Blinken, va el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas. Te voy a mandar también a mi asesora presidencial sobre asuntos de seguridad nacional, Elizabeth Sherwood Marshall. Pues básicamente para el intercambio, no de Navidad, pero sobre todo para cobrarte la tanda. Porque ahorita en la última cumbre de jefes de Estado que tuvimos, se sorteó el boleto, quedaste de pagar el 1 de diciembre y no es la hora. Y dos, pues los demás temas, ¿no? Migratorios, supongo que también hablarán de seguridad, ¿no? De crimen, de consumo de drogas en los Estados Unidos, de demanda en Estados Unidos, de oferta, pero insisto, demanda en Estados Unidos, un alto consumo en Estados Unidos y la distribución de varias partes del mundo, sobre todo ¿de dónde eres presidente? Ah, sí, de México, sobre todo de México. Merry Christmas, ahí está, la Navidad. Ahí está el asunto, van a hablar por supuesto también de los retos transfronterizos. Madres buscadoras de Quintana Roo se confrontaron con elementos de la Marina frente a las instalaciones de la Unidad de Narcomenudeo y Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado, esto en la ciudad de Cancún. Las mujeres marcharon para exigir la búsqueda y localización de sus hijos. Los marinos las videograbaron
cortaron las cuerdas que sujetaban sus pancartas. Incluso en algún momento uno de ellos sacó un cuchillo de combate argumentando que era justamente para cortar las cuerdas. Al final los marinos se fueron del lugar. Vamos a ver parte de la escena. También. Pero cuando se les pide, cuando torturan a la gente y se les piden los videos, no lo tienen. Cuando se les piden los videos, cuando están torturando a la gente, no tienen los videos. Al pueblo se le calla. Oye, oye, oye. Oye. Oye, ¿qué es eso que sacas? ¿Qué te pasa? No, pues no se... Oye, ¿qué es eso que sacas? Ahí está, ahí están las madres buscadoras. ¿Y cómo les va cuando salen a las calles a pedir que aparezcan sus hijos, a pedirle, a exigirles a las autoridades que hagan su trabajo para encontrarlos? Así les va. Pausa, regresamos. Saludos a Ulises, saludos a Isabel Ayala, a Juana Mercedes, a Marta Villamil, a Richard Cal, a todos. Te vemos todas las mañanas, dice Richard Cal. Saludos a todos mis paisanos desde Bogotá, Colombia. Saludos hasta Bogotá, Colombia. ¿Qué vas a pedir de Navidad? Un celular. Viernes de Atáscate, que hay lodo con Sajid Fonseca. Así es, mi buena Chu, en esta ocasión el atascón será gastronomía con arte, una mezcla perfecta. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Vámonos! Feli, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, ¿y a ti? Feliz de la vida por este lugar que me parece maravilloso. A ver, cuéntame el concepto. Pretendemos la convergencia entre la gastronomía y el arte. Entonces, es un lugar que tiene una casa que tiene más de 200 años y en particular tenemos dos que son como nuestra joya de la corona, que es el árbol genealógico de San Francisco de Asís, y en ese árbol genealógico aparece Fray Pedro de Gante. El fundador de esta casa era pintor de la corte de Carlota y Maximiliano. Me parece maravilloso. ¿Y con qué le puedo empezar a dar a esta pancita? Mira, te voy a recomendar nuestra parrillada Renacimiento. Es una parrillada para que de plano te llenes con todo. No inventes, este atascón es tanto que hasta de noche se nos hizo. Sí, es que bueno, va preparado con todos los tipos de carne, aves, bueno, pescado no. Pero verdura, chistorra, es una parrillada Renacimiento. Atáscate, que hay lo... Atáscate, que hay lodo. Seguimos con la artisteada. A ver, cuéntame. Pues mira, aquí lo que tenemos es una hamburguesa impresionista. Otra vez seguimos con nuestras corrientes artísticas. Me gusta, me gusta. Y comiendo. Seguimos comiendo. Si puedes notar, es una hamburguesa algo light. Le faltan las papitas, pero es light, tiene verdura, tiene todo. Pero es una hamburguesa impresionista. Y aquí tenemos un postre, nuestro postre estrella, porque se llama La Noche Estrellada, en honor a un cuadro de Vincent Van Gogh, que es famosísimo, La Noche Estrellada. Fíjate que sí me imagino que ya está estrelladísimo el sol, las nubes, no sé qué. Entonces, ¿qué te parece si la empiezas a dar? Bueno, a darle. Atáscate, que hay lodo. Atáscate, que hay lodo. Oye, muchísimas gracias, que todo estuvo rico, rico, ¿eh? Excelente, ya saben que aquí pueden disfrutar de arte, buena comida, buena música y karaoke. Esa voz me agrada, por eso, Nacho, regresamos al foro de Pisa. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Sajid. Me voy a parar, mi querido Marco, porque es temporada navideña, Armandito. Y ya sabes que a nosotros nos gusta hackear los chats. Nos gusta usar esta tecnología chino, esta que te hace decir, no puede ser, que me anden espiando. El equipo de humor de DPC desarrolló una tecnología que le permite infiltrarse en conversaciones ajenas. ¿Y qué crees, señora, señor? Llegamos al Polo Norte, mi querido Rodrigo. Al Polo Norte. ¿Qué? ¿No me crees? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Mira, ahí te va. Mira. Tenemos este chat. A ver, ¿quién está en el chat? ¡Ah, Santa Claus! Mira, para los niños que nos están viendo ahorita, ahí está Santa Claus. El grupo de WhatsApp se llama Repartición de Regalos. Es que ya se están preparando ahorita, Chino. Ya en unas horas empieza Santa Claus a repartir en Australia, empieza ya a repartir en Japón.
Ya empiezan los niños, digo, les niñas que se portaron bien, Chino, porque también hay unos que ahí andaba la mamá diciéndole tal y el otro, ay, ¿quién sabe qué? Ah, pues ahorita van a sentir la de el rigor de la disciplina, Que recoge los calcetines. Ahorita, no. Estoy en el celular. Estoy en el celular. Oye, ya deja el celular, ponte a hacer tu tarea. Mira, va a llegar Santa Claus, no te va a dar nada. Y ahorita es donde están sintiendo que la mamá tenía razón, que el papá tenía razón, que la abuelita tenía razón o que la tía tenía razón, ¿sí o no, Chino? ¿Tienes nombres de niños? ¿Quieres denunciarlos? ¿Son los de tu casa? De una vez aprovecha. Bueno, a ver, ahí está Santa Claus, dice... Tenemos que organizarnos para el 24. Es que te digo, ya faltan menos de 48 horas. Menos de 48 horas. Mira, el duende niño. Mira, tienen un duende niño. Dice, yo llevo el pavo. ¿Cómo que? Dice el duende chino, yo los sándwiches. Luego viendo, mira, también el duende chino, viendo de dónde sacar raja. Aprovechando la ocasión, viendo de dónde sacar. No se hagan los chistosos, dice Santa Claus. Hay que organizarnos, pero para llevar los regalos a los niños. Pues sí, los otros ya creían que eran convivio. No, pues hay que trabajar. Ya sabes cómo es el duende niño. Mira, ahí está el duende niño riéndose. Oye, qué bonita foto del duende niño, ¿eh? Se parece a ti, niño. Bueno, ¿y qué pasa después? ¿Qué dice? El duende Rivas, mira. Tienen un duende que se llama Rivas. Duende Rivas. ¿Qué cree, patrón? Ya valió. ¿Qué cree, patrón? Mira, ¿dónde Rivas con su...? Ese es el emoji que define a Rivas, ¿eh? Siempre sudando. Quedó como aval. ¿Qué crepa? Quedó como aval. ¿Qué pasó? Quedó como aval para mi nuevo trineo, dice. Ahora, ¿qué pasó, dónde Rivas? Le pregunta Santa Claus. Nos bajamos rápido por unos tacos aquí en el centro, dice el duende Rivas. ¿Y luego? Luego el duende chino. ¿Y qué pasó? Y nos desvalijaron el trineo. Dice el duende. ¡Ah, mira cómo dejaron el trineo! No puede ser. Oye, ¿no le. No, ¿lo habrán agarrado sin permiso de Santa Claus? Sí, la estrellita que le puse se la llevaron. Oye, mira, ni la araña le dejaron, hermano. Todo desvalijado. En la foto allá del duende Rivas. Ya se enojó Santa Claus. Ya se enojó Santa. Ya se enojó Santa. El duende chido. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Dice Santa Claus, mira nada más cómo me dejaron el trineo. ¿No? ¿Qué andaban haciendo en el centro? Pregunta Santa Claus. A ver, dice el duende Rivas, pasamos a dejar un regalo. Ah, caray. ¿Cuál regalo? Pues, ¿cómo un regalo? Pues, si es, hoy es 22. ¿Antes de tiempo o qué? Hoy es 22. ¿Cuál regalo? Dice Santa Claus. El de atrás. Ah, caray. ¡Ah! Ya se andan albureando, ya andan albureando al jefe. ¡No, oye! ¡Qué manchado el duende niño, eh! Es que he llevado, ¿eh? ¿Cuál regalo? Dice. A ver, el duende niño. El que venía atrás del trineo, dice. Ah, bueno, vamos a ver, el de atrás. El que venía atrás del trineo. Un trenecito. ¿Un trenecito? ¿En el centro? ¿El duende Rivas? Hubiera visto la cara de felicidad del chiquito jugando con su tren. ¿De qué manera estaba jugando? Santa Claus, ¿sacaste foto? ¿Sacaste foto? Sí. ¡Ah, caray! ¡Sí, claro! Dice el duende Rivas. A ver. Ah, mira, pues, con razón, con razón. Ahorita que hay mucha inauguración, mucho trenecito, mucho chucuchú. Ahí está. ¿Eh? Ese sí camina. ¿Cuál? El trenecito. Ah, muy bien. Perfecto, sí, muy bien. Ahí está el chucuchú. Ahí está el asunto. Gracias al equipo de hackeadores de DPC. Vamos a otras cosas. Una nueva variante del COVID-19 comenzó a circular en la capital del país. Se trata de Pirola. La Organización Mundial de la Salud ya clasificó la subvariante como JN.1, una variante de interés, pero dijo que, basándose en las pruebas disponibles, su riesgo se evalúa actualmente como bajo. El COVID-19 no se detiene y sigue evolucionando. La Ciudad de México, en el centro de los reflectores por una nueva variante. Se trata de Pirola BA286 y la subvariante JN1. El primer caso ya fue detectado luego del análisis de 150 muestras procedentes de la capital. Una resultó positiva.
Las autoridades llaman a no caer en pánico, ya que hasta ahora la evidencia científica muestra que no representa un riesgo mayor para la salud pública. A pesar de que la variante es más contagiosa y por consiguiente se propagará más rápido. No solo se ha empezado a encontrar cada vez más, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, sino en lugares donde los han buscado en las aguas de drenaje, en las aguas residuales. Sabemos que en las aguas residuales aparece antes de que lo veamos en la clínica. Pirola es capaz de transmitirse vía aérea e intestinal, sin que ocasione una enfermedad grave. Los síntomas son dolor de garganta, congestión, estornudos, fiebre, pérdida de olfato, dolor muscular, afonía y ronquera. Las recomendaciones continúan siendo vacunarse, usar cubrebocas en lugares cerrados y ventilarlos, cubrirse al toser y estornudar con un pañuelo desechable o el antebrazo, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, evitar compartir vasos y utensilios para comer, así como limpiar las superficies de frecuente contacto. Esa vacuna nueva o actualizada va a proteger contra esta variante BA286 Pirola o JN1, toda vez que es una variante anterior, y parece que sí, puesto que esta variante no parece estar causando cuadros más graves. Para DPC, Ángel Carranza. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó la solicitud de Eduardo Verástegui, aspirante a la candidatura presidencial independiente, que estaba pidiendo más días porque anda ruegue y ruegue firmas y no se las dan. Y entonces ya fue con el INE, porque pues ya ves que hay gente que cree que las reglas son como se te pega la gana, ¿no? Como si fuera, como si estuvieran trabajando para ti, Armando, ¿no? Entonces fue Eduardo Verástegui al INE diciendo, miren, nada más me falta el 94% de las firmas. Necesito más tiempo. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Y pues básicamente en su primera chamba como precandidato presidencial le dijeron, quiere más tiempo, quiere un plazo mayor para recolectar las firmas de apoyo y al fin lograr así su cometido de registrarse rumbo al 2024. Y el INE le dijo, ño. La Asociación Civil Movimiento Político Restaurador de México, que respalda a Verástegui, hizo esa petición de prórroga especialmente por Guerrero y sus complicaciones tras el paso del huracán Otis. Pero bueno, tiene hasta el 6 de enero para reunir poco más de 900,000 firmas. Hasta el último reporte tiene un avance de apenas el 10%, ya nada más le falta el 90%. Quería varios meses más, le dijeron ño, varios meses más ño. Pidió ahí, déjenme empezar un tour, aunque sea con Cairo, para ver si la gente que compra el boleto también me regala su firma. El INE le dijo también ño, pero pues te esperamos a la fecha definida para que pues juntes el 90% de firmas que te falta, ¿no? A ver si le quieres echar una mano, Rodrigo. No. ¿Seguro? Seguro. Bueno, ¿estás seguro? ¿Puedo ir con más noticias? Sí, señor. Vamos. La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional Electoral acordaron instalar 23 módulos receptores de votación en Estados Unidos, Francia, España y Canadá. Las autoridades indicaron que garantizar que los mexicanos en el extranjero ejerzan sus derechos político-electorales refleja un compromiso del Estado mexicano. Ante las quejas y protestas de alcaldes del PRI y PAN por la retención de participaciones, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró vía redes sociales que a los municipios se les otorgó un 15% más de los recursos correspondientes a las aportaciones federales y recalcó que los ediles deberán aplicar los montos en programas y proyectos definidos. En un operativo para detectar organizaciones criminales, elementos del ejército mexicano localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Álamo, Sonora. Personal especializado realiza el levantamiento y contabilización de los materiales hallados. El diputado federal del PRD, Mauricio Prieto Gómez, sufrió un ataque armado en Tarímbaro, Michoacán. El legislador describió que un vehículo los interceptó y abrieron fuego contra la unidad donde viajaba presuntamente para despojarlos de ella. Mauricio Prieto salió ileso e informó que presentará una denuncia penal. El dictamen sobre la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación, por lo que entrará en vigor hoy.
El documento establece que la Secretaría de Gobernación tendrá 10 días hábiles para establecer las bases de la liquidación total de la agencia, lo que incluye la liquidación de trabajadores y de los bienes muebles e inmuebles. A pesar de entablar conversaciones para una nueva tregua entre Israel y Hamas, se siguen registrando ataques por parte del ejército israelí en la Franja de Gaza. De acuerdo a cifras oficiales, en total suman 230 bombardeos en los últimos días en zonas de Kerem Shalom y Jan Yunis. Pausa, vamos a hablar de pirotecnia y también de pirotecnia, por supuesto, de la que puede poner en riesgo comunidades, luego de la pirotecnia política. Políticos que un día dicen una cosa y después por el... cambian de opinión. ¿De quién hablo? Con eso regreso. Ya conocen las noticias, se queda con Sale el Sol. Señora, señor, temporada navideña, ¿temporada de qué? De patos. Pues sí, y de gente que durante algún tiempo se hizo pato. Pero le voy a decir, es temporada en la que ya el ambiente navideño, el ambiente del nacimiento del niño Dios, el ambiente de la, te hace, mira, así de blandengues tus principios, así de blandengues tus ideologías políticas, todo sea, decíamos, por un huesito, por un hueso. Si es que te toca, ¿no? Porque, no sé por qué me trabé. Porque igual y no. Igual y andas tú ahí de alfombra. Andas tú ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué andan haciendo? Ah, andas ahí de... Sí. La hora que usted diga, jefa, la hora que usted diga, jefe, la hora que usted diga, doctora, ¿no? ¿Por qué lo digo? Me va a salir lo Grinch en estas temporadas. Porque, mire, hay mucho hipócrita ahorita. De ti no voy a hablar, discúlpame. Hay mucho hipócrita en otros foros, señora. Hay mucho hipócrita en otros estudios de imagen televisión. No, que de repente estás en la comida de Navidad, que esto pasa mucho. Tú te vas a ir a tu pueblo. ¿Qué dices, Canelo? Estás hasta allá atrás. No te escucho, hermano. Siéntate para acá. Ah, te voy a invitar a la cena. Nada más te pido que te comportes y que no pase lo que regularmente pasa, Maricho, en las cenas, tú que ahora vas a Puebla, que de repente todo muy bonito, se pone en la mesa, todos cocinando, oye, va a venir el primo, va a venir el tío, va a venir aquel, que te acuerdas que con el que te peleaste, ¿sí? Pero pues ahorita ya son de paz. Ahorita ya Navidad, ahorita ya los renos, ahorita todos con regalos y con nariz de Rodolfo, ¿no? Pero cuando ya andan bien entrados, cuando andan como equipo de trabajo de DPC en comida de fin de año, saludos a todos allá en la redacción, allá en la cabina, ¿cómo andan de crudos? Muy bien. Empiezan, se les calienta el hocico de que, oye, vámonos a un karaoke, órale, vamos a un karaoke, saludos a la cabina. Y luego empiezan a decir, ¿ya viste cómo canta Armando? Y empiezan a salir esas rencillas del pasado. Y empieza a decir, ¿y tú, a ti qué te importa cómo canto? No, tranquilo, ¿qué, hijos? No, si tú te acuerdas que una vez dijiste que yo y que quién sabe qué, yo nunca dije, ¿cómo no? Sí dijiste, y ahorita vienes aquí a tragar de la cena que hicimos aquí en mi familia. Tú ni eres familia, ¿no? Tú nos habías negado hace años, tú habías dicho que nosotros que quién sabe qué, que no damos el ancho, y nosotros siempre lo hemos dado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Pasa eso o no, señora, señor? ¿Sí o no, Canelo? ¿No? Salen esas cosas, te empiezan a echar en cara las palabras que pronunciaste en el pasado. Se ponen a llorar. Y luego se ponen a llorar y se ponen a pelear. Y ya, bueno, te voy a perdonar, pero no olvidemos, porque la memoria es la memoria. ¿Por qué digo todo este choro, señora? Que ya la estoy hartando seguramente. En días pasados se dio a conocer pues una serie de renuncias del Partido Revolucionario Institucional. Aquí lo contamos, ¿se acuerdan? Renunciaron varios al paso de los meses y decidieron sumarse a el equipo de la precandidata presidencial de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum, ¿sí o no? Sí. Ahí andaban dando su conferencia, estaba Erubiel Ávila, estaba Adrián Rubalcaba, había varios más, ¿no? Hicieron una alianza progresista,
para comer, digo, perdón, para lograr que el país se siga transformando, ¿no? Y básicamente, pues, para que ellos traguen, ¿no? Sí. Unos dicen que para que haya impunidad, otros dicen que para que haya fuero, otros dicen que es legítimo, que ellos tienen mucho que aportar al movimiento, que tienen mucha experiencia, que lo hacen con mucho gusto. ¿Todo bien, Tocayo? Sí. Que lo hacen con mucho gusto y que se van a sumar porque creen en el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Uno de sus integrantes, de los que mencioné y de los que les presenté esta semana, es el exgobernador priista, expriista también, del Estado de México y actual senador de la República, señora, que se llama Erubiel Ávila. Fue alcalde de Catepec, fue gobernador del Estado de México. Oye, uno empieza a hablar y... Bueno. Hoy dice Erubiel Ávila, y además en las redes sociales le tundieron, ¿eh? Le dieron con tocho. Ah, sí, ahorita mucho Claudia Sheinbaum, ahorita sí, ay, qué bonito ponche, qué bonita cena, qué bonita familia, qué bonito formar parte de este movimiento, qué bonito Morena, qué bonita la administración de la doctora. ¿Te acuerdas que hace un tiempo hablabas así de la que era jefa de gobierno? Mire, es una mujer que respeto como mujer, pero no está capacitada para seguir aquí en la Ciudad de México. ¿Normal? ¿No? ¿Normal? La oposición. ¿Normal? La crítica. ¿Normal? Viene del PRI. El mensaje se dirige a Morena. Uno dice, normal, pero los tiempos cambian. Los vientos cambian de dirección, ¿no? Esa declaración se la estuvieron sacando recientemente y decía, oye, pues esta declaración parece que ya se le olvidó con el anuncio de apoyo a Sheinbaum, ¿no? Contrasta con lo que vimos. Erubiel Ávila no está en búsqueda de chamba, de hueso. No tengo ningún plan en ese sentido. Yo le apuesto a que le vaya muy bien a México y eso se va a lograr por la doctora Claudia Sheinbaum. Digamos, aquí estamos en el brindis, ¿no? O sea, hace años hablabas más y ahorita en el brindis es un honor estar aquí con la familia, es un honor, mi hermana de toda la vida, empezó siendo mi comadre, hoy es mi hermana del alma, es alguien que aprecio, que respeto, es más, mi sangre, vente pa', ¿no? ¿No? Oye, perdón, tío, pero la semana pasada le andabas peleando los terrenos. ¿Qué terrenos? Son de ella. Todo es de ella. Todo se lo voy a dejar a ella, ¿no? Entonces le empezaron a criticar en redes sociales. Le recordaron el video de hace 6 años. Y sí, pues tuvo que dar otra explicación, porque todos ahí en la cena de Navidad de las redes sociales diciéndole, ¿y se te olvidó lo que le dijiste a René Delgado? ¿Y ahora qué explicación das? Por ahí anda circulando un tuit, un video de cuando me entrevistaron hace ya 6 años. He de decir que fue un comentario que la verdad fue a la ligera. ¿Por qué? Pues la verdad que no conocía a la doctora Sheinbaum y la verdad que me he sorprendido como miles y millones de mexicanos nos sorprendió su trabajo, sus resultados, su seriedad, su honestidad, su honradez. En 6 años, a muchos nos hizo cambiar de opinión, porque además, insisto, no la conocía. ¡No, vale! No la conocía. Esas son maromas, ¿no? La verdad. Imagínate, ya estás en la cena, ya todos, ¿no? Yo lo dije a la ligera. Una maroma que ni a Lito... A ver, Lito, ¿cómo? Ándale. Así, hermano. Así de simple. Terminó siendo un asunto de... Perdónenme, ¿no? Estábamos todos tomados, ¿no? No sabíamos lo que decíamos. Estaba yo embriagado de poder del PRI. Ahorita los tiempos cambiaron. Y ahorita hay que buscarle. Ahorita hay que buscarle por donde sea. Lo dije a la ligera. No la conocía. Y ahorita es mi hermana. Como en cada año, el uso y venta de pirotecnia en el país se convierte en un riesgo no solo de quienes la venden, también de familias que pueden perder todo de un chispazo.
En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, el mal uso de la pirotecnia y de los fuegos artificiales se convierte en una verdadera amenaza para la integridad de las familias. Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó el operativo Cometa para impedir la venta y el uso de estos artefactos que pueden ocasionar quemaduras, pérdida de extremidades o incluso de la vida. El principal factor que genera todo ese tipo de situaciones es por el uso inadecuado de este tipo de pirotecnia. Porque en muchos de los casos, cuando los niños hacen o ocupan este tipo de productos, en la mayoría de las ocasiones no tienen la supervisión indicada, ¿no? Quienes los vendan de manera ilícita también están en riesgo, pues lo realizan en espacios clandestinos, que son un foco de riesgo para iniciar un incendio de grandes magnitudes. Además, la quema de pirotecnia perjudica la estabilidad de los animales como perros y gatos, ya que por el sonido que producen, piensan que están en peligro, por lo que su principal instinto de supervivencia es ocultarse o huir. También contribuyen a la mala condición del aire, que deriva en contingencias ambientales. Se le hace la recomendación a la ciudadanía de que si ven mercados móviles o algún puesto ambulante en donde se empieza a comercializar ese, pues sí, la venta de todo este tipo de cohetes, como lo conocemos, sea reportado al 911 para que nosotros podamos acceder a esos lugares y en este caso poder hacer un poco menos la venta, ¿no? Y el evitar que tengan mayor alcance los niños. En la Ciudad de México, el uso de pirotecnia está regulado por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Su compra, venta, posesión y almacenamiento puede acarrear desde una falta cívica hasta prisión. Con información de José Ríos, para DPC, Gamaliel Valderrama. Tengan mucho cuidado, por favor, y sobre todo sea considerado con las otras especies, sea considerada, se estresan muchísimo, a muchos les puede causar una enfermedad de por vida solo por el estrés de una noche, solo por la emoción de una noche, que no vale la pena el susto y el sufrimiento, la tortura que en muchos sentidos significa para nuestros amigos de otras especies en casa. Así que, por favor, ojalá y pueda ser considerado en estas fiestas. Pepe Toño García está en una farmacia, estás en San Pedro de los Pinos. Veo que hay cola, Pepe Toño. Hay fila en estos momentos, pues es el tercer día en el que se está aplicando esta vacuna en las cadenas de farmacias. Aquí en la Ciudad de México, hay que recordar, el primer día hubo más o menos unas 100 vacunas que llegaron a este lugar. Posteriormente, el día de ayer, pues no hubo más que 20 vacunas. Y hoy nos dicen aquí que, pues sí, está una cantidad importante de vacunas en este lugar. No hay ningún problema, hay que formarse, hay que tomar la ficha, ingresar al consultorio, pagar la vacuna. Y bueno, pues que se la apliquen. Estamos aquí con una persona que se acaba de colocar su vacuna. Vamos a platicar con ella. ¿Cuál es su nombre, señor? Soy Víctor Sierra, servidor. Ajá. ¿Y hoy se colocó la vacuna? Hoy me acabo de vacunar. Ajá. Oiga, ¿y cómo estuvo el trámite? Largo, fue lento. Yo llegué a las 7 de la mañana, me la acaban de poner. Ajá. ¿Les dieron ficha o cómo van llegando? No, vamos llegando, nos formamos y luego sale una persona, nos da la ficha. Ajá. Hay que esperar entonces a que nos toque el turno. El trámite más lento es la descarga de los datos, meterlos a la computadora. No, eso es rapidísimo. ¿O qué es lo que está retrasando? Pues la cantidad de gente, yo creo. Hay unas personas que en días anteriores nos dicen que hasta 3 horas estuvieron esperando aquí. Yo estuve aquí desde el miércoles y me tuve que regresar porque fue muy, muy difícil el avance, muy largo. Oiga, ¿y por qué decide ponerse esta vacuna? Primero porque me queda tan cerca de la casa que pero digamos, a diferencia de la vacuna gratuita... No es exactamente lo mismo, digo, porque no, ahorita no tenemos una vacuna como las anteriores, de manera gratuita, no la hay. Salió la convocatoria para esto y pues hay que protegernos. Oiga, ¿cuánto pagó por la vacuna? 840 pesos.
¿Y qué le parece el precio? Es que no puedo calificarlo. La vacuna en sí no tiene precio. O sea, si es para la protección, no tiene precio. Pero de estar vacunándonos sin ningún cargo a pagar 800 pesos, sí, pues se siente. Sí, se resiente. Pero bueno, pues es salud, al final de cuentas. Ok, bueno, pues... Gracias, Pepe. Muchas Toño. Gracias. Salúdamelo mucho al señor. Feliz Navidad. Pues, y felices fiestas para el señor, pues, y que la pase está, bien. La situación... Efectivamente, la situación aquí, sí. Así, en esta farmacia que se ubica aquí en la colonia San Pedro de los Pinos. Muy buenas preguntas, Pepe Toño. Ahí están las razones, ahí están las circunstancias de quienes están buscando vacunarse. Te mando un abrazo, Pepe Toño. Gracias por este enlace y estamos en comunicación. Buenos días. Dos de vuelta. Feliz Navidad. Igualmente, Pepe. Igualmente. Felicidades a ti y a tu familia. En noviembre, la disposición de recursos de las Afores para enfrentar la falta de trabajo alcanzó los 2.631.5 millones de pesos, con lo que se convirtió en el segundo mes del año en el que se retiraron más recursos luego de agosto. De acuerdo con la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, los mexicanos que se quedaron sin empleo sacaron de su cuenta individual 28.4% más que en el mismo mes de 2022. El retiro por desempleo es un derecho de los trabajadores que tienen cuenta en una Afore, el cual pueden ejercer solo una vez cada 5 años. 20 unidades totalmente eléctricas del Metrobús comenzaron a operar en la línea 4 de la Ciudad de México. Estas unidades cero emisiones cuentan con cámaras de vigilancia y se espera que en 2024 sean 55 las que estén operando y se disminuyan cerca de 6.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente cada año. En 2023 aumentó el número de menores de 0 a 17 años de edad desaparecidos en Tamaulipas, de acuerdo con la plataforma del Sistema Nacional de Búsqueda, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Y es que mientras el año pasado se tuvieron un total de 233 casos, en el que está por finalizar suman 303. Los municipios de mayor incidencia fueron Victoria con 70 desapariciones, Reynosa con 63 y Matamoros con 59. Los cuerpos de dos mujeres sin vida fueron localizados a un lado de la autopista Cuauhtémoc-Chihuahua. Los cadáveres presentaban huellas de tortura y fueron reportadas como desaparecidas desde el 18 de diciembre. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes. Una Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos reabrió el jueves la demanda por explotación sexual infantil presentada por el hombre que apareció de bebé desnudo en la portada del disco de Nirvana, Nevermind, lanzado en 1991. La demanda de Spencer Elden contra la banda de rock sostiene que él ha sufrido daño permanente, mientras que la banda y otros lucraron con la imagen de él siendo bebé. Ya conocen las noticias, se queda con Sal del Sol.